para cantar este tema de Nico Saquito. La comadre Catalina, tenemos que hacer un ensayito de un coro que dice así. A casa la comay, a comerle yo. A casa del compay, a comerle yo. A casa la comay, a comerle yo. A casa del compay, a comerle yo. Bien sabrosito, a comerle yo. Con su yuquita, a comerle yo. Con su mojito, a comerle yo. Bien sabrosito, a comerle yo. Allá en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Allá en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Vamos a casa de la comadre Concha, vamos a casa del compay Antón. Nos comeremos un lechón con boniato y plátano asado. El compay sacará el boniato y la comay salará el tasaco. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. Allá en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Allá en Oriente se oye un tema que se ha hecho muy popular. Vamos a casa de la comadre Concha, vamos a casa del compay Antón. Nos comeremos un lechón con boniato y plátano asado. El compay sacará el boniato y la comay salará el tasaco. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. Y con media botella de ron ya está formado el rumbón. Y entonces qué, a casa de la comay, a comerle yo. A casa del compay, a comerle yo. Bien sabrosito, a comerle yo. Su yuquita, a comerle yo. Con su mojito, a comerle yo. Con grisito, a comerle yo. Con boniatico, a comerle yo. Con tomatico, a comerle yo. Ay, qué riquito, a comerle yo. Chicharroncito, a comerle yo. Ay, qué riquito, a comerle yo. Qué sabrosito, a comerle yo. A ver, mi chica, ¿cómo dicen esas cuerdas? Bienvenidos a otro Entre Manos. Hoy, como ya vieron el comienzo del programa, vamos a disfrutar de nuestra riqueza de la trova cubana, en la trova cubana. Y hemos comenzado con el dúo Voces del Caney. Y es mejor que ella. Y la comadre Catalina, como me gusta esa canción. Eso está genial, además te empezamos muy arribita. No, y además empezarlas con ellas, que son unas representantes genuinas en estos momentos de la tradición trovadoresca cubana. Que llevan cantidad de años ahí defendiendo toda bien defendido, música bien linda. Defendido. Mirta. Y Dulce. Así. Y entonces vamos a seguir con una mujer que vino aquí, rusa ella. Bueno, sí, mira. Renata Mesenov. Aquí hay costumbre de cada vez que viene un trovador a hacer el programa, le grabamos. Y nos quedamos con cositas. Para estas cosas, para estas necesidades, no sé, ciclónicas. programas especiales. Y traemos a Renata. A Renata Mesenov. Una actriz que canta. Con una cosa preciosa, Perla Marina, que le quedó espectacular. Perla Marina.
vive escondida entre corales. Se la violeta del mes de abril, perla marina que en hondos mares vive escondida. Te contemplan fiel como yo. Oye, Marta, qué linda versión esta que hizo Renata, no, sí, ¿verdad? De Perla Marina. Muy... Es que Sindo es un grande. No, no, y esa es una de las, porque está... Retorna, está Germania, está el huracán de, y La Palma, que podemos hablar ahorita de esa. Tela por donde contar. Hay que mucha, la se tarde. Inspiró el huracán y La Palma, se inspiró en el ciclón del 26, que sí, fue desastroso. Una cosa, una noticia que salió, creo, en el periódico. Sí, publicaba una foto. Y él se inspiró en eso, que creo que ya atravesó una palma. Una palma. Para que ustedes vean lo que somos la los creadores. La sensibilidad de los creadores. Está. Y el huracán, y La Palma es una de las canciones más difíciles que tiene. Tiene Sindo muchas, Garay era un personaje muy auténtico. Sindo vivió 101 años y se pasó toda la vida cantando por todo el país. Sindo agarraba su guitarra y se iba, lo mismo yo me imagino, que para Santa Clara, para Cienfuegos, de ahí se iba. Hay un cuento famoso. Hay un cuento que él se despidió de la esposa, le dijo, vengo la ahora. Dejó con la bebita. Y vengo ahora. Y 20 años después. Y 20 años apareció. Dicen los estudiosos, para que no digan que lo dijimos nosotros aquí, que lo inventamos, no es así. Esto está escrito, en el libro de la obra de Sindo. Así que, mira qué ejemplo más lindo. ¿Viste? Y por suerte tenemos aquí otra vez a ese dúo lindísimo de Mirta y Dulce, que nos interpretaron el día que estuvieron aquí, El Huracán y La Palma. Después que le rogamos prácticamente, porque es una obra dificilísima y la hacen nada más a veces cuando la ensayan bien. Ese día nosotros casi que la saltamos. Le rogamos, la obligamos, le rogamos aquí para hacerla. Y la hicieron, y bueno, aquí está para ustedes El Huracán y La Palma de Sindo Garay. Disfruten. Silbaron los pinos. Silbaron los pinos. Auxilio siniestro. Auxilio siniestro. Auxilio. Los cedros tranquilos. Los cedros tranquilos. Los cedros tranquilos esperan dolores. Esperan dolores. La ceiba frondosa. La ceiba frondosa. Temblando sonríe. Temblando sonríe. La hierba en el yo. La hierba en el llano. Sumida.
sumisa a morir. Sumisa a morir. Pero hay una palma. Pero hay una palma. Que Dios solamente. Que Dios solamente. Le dijo al cubano. Le dijo al cubano. Cultiva su amor. Cultiva su amor. Erguida y valiente, con blando capullo, que sirven de espada doblada hacia el suelo, besando la tierra, batió el huracán, batió Bueno, mira qué interpretación más linda y verdad que es magistral, magistral, una canción muy difícil. Pero vamos a continuar ahora con uno de los grandes de la música cubana, un cantante, señor intérprete de la música cubana, de la música cubana. Estoy hablando de Don Adriano Rodríguez, que no podía faltar en este. Es un músico muy versátil, ¿sabes? Uh-huh. Él ha hecho muchísimas cosas. Estuvo en el Coro Nacional de Cuba, en el Conjunto Folclórico Nacional. Es decir, cosas todas que tal vez puede ser que sean distintas, pero no. No, pero todo, siempre todo te ayuda. Una sola cosa. Todo eso siempre ayuda. Y él realmente lo ha hecho. Y es igual que él, siempre se ha incorporado a la actualidad. Porque sí, podemos hablar que ha trabajado, sí, con Edesio, con Silvio. Con Pablo, con Pablo. Disco. Y en la actualidad está haciendo un trabajo muy lindo con un joven también. Bueno, vamos a hablar joven. Porque Pepe es de mi generación de verdad, de, claro. ¿Sí? Hablando joven. Ya, si vamos a hablar de promociones, que ya eso no, pero vamos a hablar de promociones, Pepe es de mi promoción. Pepe Ordaz, destacado trovador cubano, que en estos momentos se encuentra trabajando con Adriano. Y vamos a escuchar a Adriano en una canción de Oscar Hernández. Oscar Hernández, ella y Oscar, yo. Oscar, ella y yo. Oscar Hernández nació en el año 1861. Y muere en 1967. 67. Murió, y dejó, no, dejó mucha canción como La Rosa Roja. La Rosa Roja. Tus ojos. Perdónala, señor. Sí. Que no sé si fue contigo. Bueno, ya estoy perdonada. Ya yo estoy perdonada. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta versión. En el sendero de mi vida triste hallé una flor que apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola, así vive mi amor. En el sendero de mi vida triste hallé una flor que apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma triste y sola, así vive mi amor.
queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que lloro triste de mi cruenta vida, cegó como la rosa, como el perfume, así era ella. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que el lloro triste de mi cruenta vida cegó, como la rosa, como el perfume, así era ella. Como triste, como una lágrima, así soy yo. Como lo triste, como una lágrima, así soy yo. Tú sabes, Marta, que tenemos que hablar de 20 años y María Teresa Vera, si estamos hablando de lo que es trova tradicional cubana, porque esa es una señora indiscutible. No, no, ella en este programa no puede faltar, porque María Teresa además es de las grandes de la canción, de la trova y nuestra música cubana. Y tú sabes también que ella hizo dúos ocasionales. Con Jerry Suelo, el que era de los compadres. Con Manuel Corona también. Con Manuel Corona. Trabajó, sus canciones eran textos de poetas, de mujeres poetisas, en este caso Emma Núñez. Y Guillermina Aramburo, que es la del texto de 20 años. De 20 años. Y yo te estaba comentando, sí, su canción, no, esa canción yo creo que van a pasar los siglos de los siglos, amén, y va a estar ahí. Por eso está ahora también. Yo te estaba comentando ahorita cuando estamos hablando del programa, que seguramente ella pasó muchísimo trabajo a la hora de enfrentarse a la vida como trovadora, porque fue una época donde todas esas cosas una mujer no se solo veía. No era solo en la música, era en todas las esferas de la sociedad. Exacto. En aquel momento de incorporarte a la vida, a la cotidianidad del país y de, bueno, y las varias esferas, como te dije. Y ella con su guitarra iba por los lugares. Hay una foto que yo siempre digo, que esa foto, creo que una vez también lo hice, de imponerte, que ahí está ahí parada con su guitarra, subió el pie, dije, aquí estoy yo. Aquí está, ay, claro que sí. Y ahí está y estará siempre María Teresa Vera. Y entonces tenemos ahora a Sori y Ana María. Ana María. Precisamente. Que las dos hicieron con sus versiones de 20 años. Preciosas. Cada una en su estilo, vamos a ver cómo queda qué esto. Sucede, pero estoy segura que les va a encantar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Y hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Si el amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano. Represento el pasado, yo no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, ay, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va.
se arranca así. Bueno, Marta, ya se está acabando el tiempo. Ya estamos llegando al final. El programa ha estado sabrosísimo, de verdad, pero no nos podemos ir sin hablar de alguien que no puede faltar en este programa. No puede faltar. No. Don Miguel Matamoros. Sí. Yo iba a decir que no, sabemos que hay muchos compositores, pero por supuesto los iremos abordando en otros programas. Tenemos otros programas así como este. Para hasta ahora no pensamos irnos del aire, así que hay tiempo. Entonces tenemos que decir que Matamoros fundó su famoso trío en el 25. En el año 95. Y empezó a recorrer el mundo internacionalmente. Es un trío conocido también, por suerte, para la cultura cubana. También que existe y que todavía está presente. Y todavía, no, y estará. Y su música, bueno, sabemos qué cosas nos compuso Miguel Matamoros. Está Son de la Loma, Lágrimas Negras, Mariposita de Primavera, Juramento, Reclamo Místico y un montón más. Y un montón más. Que se nos acaba el día. Y hoy traemos a un intérprete, manzanillera, una de esas voces para mí también impresionante, que podemos decir que tenemos voces buenas en Cuba en estos momentos. Siempre hemos tenido voces interesantes y voces muy buenas. Y en este momento ahí como un resurgir. Hay como un auge, sí, hay voces. Más. Y esta muchacha fue cantante de la orquesta de Cándido Fabre. Yo estoy hablando de una manzanillera llamada Mayelín Naranjo. Vamos a escucharla. Y gracias. Chao. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir. Oye, contigo me voy, mulato, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Sácale candela, guajiro. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo pido a la golondrina y a la
soy quien juega con la brisa, quien